Caldas, patrimonio natural y cultural de Colombia, cuna de la biodiversidad y la vida. Es una región que se fortalece gracias a las acciones ambientales que entidades como la Corporación Autónoma Regional de Caldas adelantan para el bienestar de las comunidades y la protección de nuestros recursos. Los logros en la ejecución del Plan de Acción han sido fruto de un importante trabajo que tuvo como base la construcción colectiva y la participación social, en donde se lograron importantes aportes de los distintos sectores de la sociedad civil, las entidades territoriales, los gremios, la academia, las comunidades indígenas y los habitantes del departamento. En estos 3 años, hemos liderado e implementado diversas estrategias que responden a la dinámica compleja del ambiente, así como a la gran biodiversidad de Caldas, amenazada por la variabilidad climática y los impactos generados por actividades humanas. Hoy, Corpo Caldas es un ejemplo de articulación en el ejercicio de la gestión ambiental integral y compartida en el país. Corpo Caldas, a través del programa Gestión del Patrimonio Hídrico, aportó al cumplimiento de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico mediante importantes proyectos que se enmarcan en el desarrollo de estrategias en los componentes de oferta, demanda y calidad del recurso. Logros como el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Río Chinchiná y Quebrada Manizales, la formulación de los planes de manejo de los acuíferos del río Risaralda y el Magdalena en el tramo Quebrada Brán-Río La Miel permitieron avanzar en la protección del agua como líquido vital. Asimismo, se adelantaron acciones para la reglamentación de corrientes hídricas superficiales en microcuencas abastecedoras. A nivel urbano, se construyeron interceptores en las principales fuentes hídricas, como el de la Quebrada Manizales. El interceptor de la Quebrada Manizales es un proyecto que lideró Corpo Caldas y que busca sanear todas las aguas residuales industriales que recibe la Quebrada Manizales en su cauce. Es un proyecto muy importante a nivel regional porque permite no solo recuperar la Quebrada Manizales, sino que además le aporta fuertemente a la recuperación de la calidad del agua en el río Chinchiná. En el área rural, se realizó seguimiento y mantenimiento a 600 obras de saneamiento básico ya construidas para mejorar la calidad de vida de los usuarios del recurso hídrico. La verdad es que antes de hacer estos pozos éticos era muy maluco porque todo el agua de sanitaria, todo lo que era esas aguas iban a unas partes pues que no era conveniente llevarlas. Un cambio muy bueno porque ya no se sienten mal los olores. Ya las aguas no van a ser lo mismo de contaminadas. Mucho animalito que dependía pues, de esa agüita ya no va a ser más dañino para ellos. El programa Gestión de la Biodiversidad y Productos Ecosistémicos se orientó hacia la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad como un aporte al desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental de la región, permitiendo la recuperación de 5.397 hectáreas de ecosistemas intervenidos en páramos, bosques altoandinos, humedales y áreas naturales protegidas. Se implementaron los planes de manejo y conservación de especies de flora como la palma de cera, comino crespo y cedro negro, asimismo de especies de fauna focales, entre ellas la guagua, el mono aullador, el tití gris y el cóndor.
El fortalecimiento del CAP ha sido pues muy importante para el municipio. Esta remodelación que se realizó en el CAP pues fortalece los procesos de tener pues nuestra fauna silvestre en rehabilitación, donde se pueden traer pues los animalitos silvestres, entrar en el proceso de rehabilitación y después realizar las respectivas liberaciones. Apenas están rehabilitados, hacemos una revisión de cada uno de ellos, de sus hojas de vida y de las aptitudes que tienen para ser liberados. Loras reales o frente amarillas, loras frente azules, micos titís, gris, tortugas. El control al tráfico y la tenencia ilegal de flora y fauna silvestre logró un 99% de entregas voluntarias frente a un 1% de decomisos, como reflejo de las intensas campañas de educación ambiental. El programa Gestión Ambiental Sectorial viene apoyando el desempeño ambiental de los sectores productivos, los planes de manejo de residuos y el control del ruido en los entes territoriales del Departamento de Caldas. Se desarrollaron proyectos como las Ventanillas Verdes, Minera y Ambiental. Se apoyaron iniciativas de mercados verdes y se lideró el reconocimiento a la excelencia CREAS, una distinción que busca exaltar la responsabilidad ambiental del sector productivo a partir de la implementación de procesos de producción más limpia. Es muy importante la certificación de CREAS en el frigorífico porque hemos enfatizado mucho en lo que es en el acopio de los desechos, de los residuos como tal que salen fruto del sacrificio y faenado. Hemos tratado de manejar la PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, de una manera más eficiente, mejorando los filtros, lo que finalmente estas aguas conllevan al alcantarillado del municipio de una manera óptima. La certificación CREAS nos ha servido tanto para la mejora de nuestro desempeño ambiental en relación a las mediciones ambientales que realizamos, como para mejorar una confianza y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional respecto a los procesos ambientales que generamos en la organización. Uno de esos es nuestra planta de reciclaje de plástico de invernadero, con la cual hemos podido generar mayor confianza en el sector floricultor respecto al cumplimiento tanto legislativo como la adecuada gestión de estos procesos. A su vez, se consolidó la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales, BORSI. Se promovieron campañas para el manejo de residuos peligrosos y se adelantaron estrategias para el control del ruido. Conocedores de las múltiples amenazas a las que están expuestas las comunidades del departamento, avanzamos en la implementación de políticas y acciones para reducción del riesgo. Se realizaron obras de bioingeniería, estabilidad de taludes, control de erosión y corrección de cauces en todos los municipios del departamento de Caldas. El apoyo en el tema de gestión del riesgo ha sido de gran importancia para nuestro municipio, ya que por los cambios climáticos que se han presentado en estos últimos 4 años se han visto diferentes pues, inconvenientes en cuanto a desprendimientos de tierras, y con los convenios que hemos desarrollado con Corpo Caldas hemos podido superar este tipo de inconvenientes. Creo que las obras más importantes se han desarrollado en el sector del Renambarco, sin desconocer las otras obras que se han realizado que también han generado pues, impactos muy positivos dentro del municipio. En diferentes municipios se impulsó el programa Guardianas de la Ladera. En esta vigencia, 444 mujeres cabeza de hogar realizaron labores de mantenimiento y conservación en las obras de mitigación. Somos las mujeres madres cabezas de familia que limpiamos todas las obras de estabilidad de Manizales. Yo acá llevo 12 años y me ha servido mucho porque yo no tenía estudio y yo en mi vida nunca pensé que iba a estudiar, y gracias a este programa logré obtener el bachiller y otros cursos más, y nos da la oportunidad de capacitarnos tanto a nosotros y también estar más pendientes de nuestros hijos. Los 27 consejos municipales y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres fueron asesorados y fortalecidos por parte de la corporación en procesos relacionados con la gestión del riesgo.
El conocimiento de la oferta de servicios ecosistémicos aporta elementos para un adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Por ello, se dio continuidad a los procesos de formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, POMCAS, mediante talleres. De ordenamiento territorial. El municipio tiene, pues, infortunadamente, una situación bastante compleja, ¿cierto? Por la situación, por la ubicación geográfica y por las pendientes de sus terrenos. Y aparte de eso, pues, en el centro poblado La Felisa, con lo que tiene que ver con el río Cauca. Reitero que la corporación nos ha brindado unas herramientas y unos instrumentos muy precisos, muy valiosos, que nos han permitido, obviamente, actualizar todo lo que tiene que ver con el riesgo en nuestro municipio. Además, se elaboraron y actualizaron planes de manejo para áreas naturales protegidas, microcuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos. El programa Gestión Diferencial para las Comunidades Indígenas se fortaleció gracias a las actividades de planificación participativa, las cuales fueron incluidas e implementadas en el componente ambiental de los planes de vida de las comunidades indígenas. Una relación interinstitucional muy positiva, entre los cuales se abordan proyectos que en este momento se han coordinado con las mismas parcialidades, los señores gobernadores, como corresponde a la ordenación de microcuencas, el manejo de residuos sólidos, muchas reforestaciones que se han venido haciendo en dichas comunidades, el proceso de gestión de riesgo, la sensibilización y capacitación y ordenación de microcuencas como es la del río Aguas Claras. El establecimiento de cercas inertes como estrategia de restauración protectora, obras de saneamiento básico y acciones para la conservación de especies de fauna y flora fueron algunas de las intervenciones adelantadas en territorios indígenas. Se ha venido desarrollando la construcción de saneamientos básicos para las familias que están ubicadas en la comunidad del Roble. La implementación de reforestaciones, se viene haciendo la protección de franjas amarillas, mantenimiento de las mismas, se viene recuperando también todo lo que tiene que ver la flora y la fauna. De resaltar, el proyecto piloto de desarrollo integral ambiental en la microcuenca del río Aguas Claras. Un primer eje que tiene que ver con la parte social, un segundo eje que tiene que ver con la parte natural, un tercer eje que tiene que ver con la parte productiva y un cuarto eje que tiene que ver con la parte espiritual. Y en esa parte espiritual, en cómo relacionamos entonces la parte de la microcuenca con ese ser del ser indígena. Avanzamos en el conocimiento del estado del medio ambiente en el departamento de Caldas, el desarrollo de estudios en temáticas ambientales y el monitoreo de los recursos hídrico, aire y fauna permitieron avanzar hacia el conocimiento del estado del patrimonio natural de Caldas. Se continuó con la implementación y operación de la red de monitoreo que comprende estaciones hidrométricas y meteorológicas distribuidas en el departamento. El sistema de alertas tempranas participativas, instalado en el oriente de Caldas, obtuvo un reconocimiento de Al Clima por ser una medida de adaptación planificada al cambio climático. Yo diría que es un aporte muy importante para nuestros municipios, y más estos que son de pendientes altas, que están en la montaña, mirar estos cambios climáticos a través de estos monitoreos, a través de estos aparatos que tenemos instalados, van a ser de gran ayuda para mirar el comportamiento de nuestro clima. Se logró estructurar el sistema de información ambiental bajo el esquema de un repositorio central, permitiendo la espacialización de las diferentes variables. El sistema nos permite manejar todo lo que es oferta y demanda, por lo cual tenemos información de los procesos de los trámites ambientales, como son concesiones, permisos, autorizaciones y licencias, y almacenar todos los estudios que vienen de lo de la línea base ambiental.
Los principales beneficios alcanzados es tener un sistema que nos da respuesta en tiempo real, tener alerta de algunos recursos naturales, el poder realizar consultas y generar reportes del orden nacional o del orden regional en tiempos mínimos y con mayor eficiencia. En cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental, Corpo Caldas contribuyó al fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares como escenarios desde donde se construyen estrategias para el cuidado de los recursos naturales y se promueve la cultura ambiental. Logramos que una madre de familia nos organizara un grupo de teatro con niños para comenzar a hacer obras de teatro ambientales. Dentro de este proceso, Corpo Caldas nos conoció y logramos que a este año ellos nos hicieran una donación muy importante en un teatrino y 12 títeres, de manera que pudiéramos seguir llegando a instituciones educativas y no educativas para llevar un mensaje ambiental. El acompañamiento a los comités interinstitucionales de educación ambiental, como entes que articulan actores para desarrollar una ruta de trabajo que oriente los esfuerzos institucionales hacia el desarrollo de iniciativas ambientales, fue otra de las acciones adelantadas desde el proyecto de educación. Nosotros como institución educativa y como participante del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, quiero hacerle un reconocimiento muy grande a Corpo Caldas por el apoyo que ha brindado a la dinamización de la educación ambiental en el municipio de Manizales y también en el departamento de Caldas. El proyecto comunicativo institucional generó nuevos contenidos e innovó en el desarrollo de estrategias y el uso de formatos alternativos que fortalecieron la cultura ambiental y difundieron la gestión institucional. El fortalecimiento institucional se dio con acciones como la renovación y el sostenimiento de la acreditación del laboratorio ambiental frente al IDEAM, así como el aumento de su capacidad tecnológica. A su vez, se crearon la Unidad de Reacción Inmediata URI para el seguimiento y control de la calidad de la quebrada Manizales, el Grupo Élite Forestal, GEF, y se implementó la Ventanilla Única Ambiental. Se logró la obtención y sostenimiento de la certificación en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2009 y la NTC ISO 9001-2008 otorgada por la firma Buró Veritas. Es de resaltar la creación de la iniciativa intersectorial Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná, desde donde se estructuran acciones para su recuperación y conservación desde un abordaje integral. Los beneficios a nivel regional de Pactos por la Cuenca son múltiples. La cuenca del río Chinchiná es la principal fuente de abastecimiento hídrico para la región centro-sur de Caldas, además de las aguas que utilizamos para generar energía en CHEC. Corpo Caldas ha sido uno de los actores principales dentro del proyecto de Pactos por la Cuenca para trabajar con el objetivo de conservar y recuperar esta cuenca. Gracias a todas las personas que con su trabajo e ideas hacen que Corpo Caldas sea una entidad reconocida en el ámbito nacional por su liderazgo en materia ambiental y por contribuir al progreso desde la protección del patrimonio natural del departamento.